El gobierno de San Diego de la Unión Guanajuato de la administración 2021-2024 trabaja en la rehabilitación, mantenimiento y cuidado de los pozos. El presidente municipal Juan Carlos Castillo Cantero y el encargado del despacho de la Dirección General del SEMAPAS, Santiago Gutiérrez Gordoa, visitaron el pozo de la localidad de La Presita de la Luz para supervisar los trabajos de limpieza y bombeo. Por las futuras generaciones cuidan los pozos. Es un gobierno de bienestar que trabaja, impulsa y transforma el municipio de San Diego de la Unión Guanajuato, trabajando en coordinación con el Consejo de SEMAPAS. El día de hoy nos encontramos aquí en el pozo de la comunidad de La Presita, un pozo que abastece a un gran número de ciudadanos, el cual administra el SEMAPAS. En estos últimos meses, ante el abatimiento de algunos pozos, la temporada de calor, pero sobre todo también ante el crecimiento de nuestro municipio, nos vemos en la necesidad de buscar alternativas para llevar el agua hasta tu casa. Y eso es lo que está haciendo hoy el SEMAPAS. Esta nueva administración ha trabajado y seguirá trabajando para rehabilitar nuestros pozos y tener garantizado el vital líquido. Este pozo, que en algún momento estaba dando 4 o 5 litros por segundo, a través del trabajo que se le ha hecho en estos días, puede llegar hasta repuntar hasta 11 litros por segundo, lo cual nos ayuda a garantizar llevar el vital líquido al mayor número de familias, claro, siempre cuidando que no sea mal utilizada y sobre todo garantizar a las futuras generaciones que tengan agua. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Maday Gerber con imágenes de Néstor Romero.